Bien, amigos de Zumbando, como debe ser, una entrega más, una entrega especial, una entrega distinta. Y vamos, tratamos de variarle a ustedes todos los contenidos que le llevamos a través de nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna DG, en el segmento Zumbando. Zumbando, recuerden que llega bajo el patrocinio de The Freedom para dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, que tienen problemas de crédito, mal crédito y bancarrota. The Freedom te resuelve. Llama al 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. The Freedom. Hoy conversamos con un cineasta, un hombre que le gusta el cine, es cineasta y cinéfilo, porque es hacedor del cine y además es un hombre que disfruta ver cine también. Que vamos a conocer el mundo interesante del cine desde el punto de vista de las buenas recomendaciones. Hoy vamos a conversar con Rafael Cine, Rafael Rodríguez. Rafael, bla, 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 bla. ¿Cómo está? Bienvenido a Zumbando. ¿Qué hay? ¿Cómo está, Manolo? Todo bien, gracias a Dios. Rafael. Gracias. Mira, Manolo. Dime. Para empezar, quiero agradecerte la oportunidad de invitarme a tu canal y a este Zumbando, y nada, mil gracias, muy agradecido de ti. Bien, chévere, siempre a la orden, mi hermano, siempre tratando de llevarle cosas interesantes a la gente, y una de las cosas que más a la gente le interesa, y más en tiempo de pandemia, es poder disfrutar de películas y series en su casa, y por lo regular, como hay muchas series, muchas películas, uno quiere tener una guía mínima de decir, por aquí me voy, esta me la recomendaron. Hay lo más cercano a lo acertado. Nada es 100% acertado, pero nos acercamos. Y eso, ese referente intentamos buscarlo ahora contigo. Actualmente, ¿cuáles son para ti las mejores plataformas de streaming que hay, que existen al alcance del consumidor, por ejemplo? Mira, están las tradicionales, la que todo el mundo conoce, como es Netflix, que es la más famosa. Está Amazon. Está Disney Plus, que aunque no está en República Dominicana, ya pronto va a estar disponible. Está Apple TV, está HBO, que son muy buenas. Pero también hay opciones, Manolo. Por ejemplo, todavía en República Dominicana se puede primero descargar torrent, así como también ver streaming en tu PC, en tu televisor smart, en tu tableta, en tu celular. Y todavía eso no está penado por la ley. Lo que sí está penado por la ley es que yo monte un cine en mi casa y cobre taquillas por proyectar esas películas que, donde yo no tengo los permisos. Muy bien. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, aplicaciones populares como Peliplus, por ejemplo? Esas aplicaciones que... A mí me gusta mucho. Sí, a mí me gusta mucho Pelispedia.tv. Ok. Mm-hmm. Pelispedia es muy, muy buena dentro de ese grupo. ¿Por qué tú recomiendas más, te gusta más Pelispedia? Pelispedia te da la opción, por ejemplo, yo soy purista para el cine. Yo digo que el cine hay que verlo en su idioma original, aunque tú tengas que leer subtítulos. ¿Tú te imaginas, Manolo, que lleven una película de Raymond Pozo a Estados Unidos y la doblen al inglés, uno de sus trabalenguas? Imposible. Okay, sí. No se puede. Sí. Entonces, por eso el cine hay que verlo en su idioma. Pero Pelispedia te da la opción del idioma original, pero también te da la opción de español sin acento, que es el llamado español latino, pero uh-huh. también te da en castellano, con los españoles. Ok, muy bien. Perfecto, gracias. Tú me gusta así, que respondan corto, preciso, porque me da oportunidad de hacer más preguntas, para sacar más cosas interesantes. Entonces, tú recomiendas Pelispedia TV como un streaming popular para películas gratuitas. Eso es gratuito, que no es un pago fijo. Por ejemplo, en el caso, ¿por qué Netflix es la más popular? La que más utilizamos la mayoría. ¿Por qué? Netflix es fácil de usar. Okay. Eso es lo primero. Cuando tú tienes algo muy fácil, la gente se acomoda. Y fíjate algo, el ser humano no le gustan los cambios. Entonces ya se adaptó a Netflix. Y para tú llevarlo a otra plataforma, tiene que funcionar igual o mejor que esa
que ya ellos están acostumbrados. Entonces, Netflix, el éxito ha sido, primero, fueron de los primeros, pero también la facilidad de uso que tienen. Muy cierto. Entonces, concentrándonos en eso, vamos a basarnos en que la más popular es Netflix, ¿verdad? Vamos un poco a concentrarnos en esta ocasión en Netflix en términos de contenido streaming para ver series y películas. Actualmente, para ti, lo que quieren ver, por ejemplo, cine comercial, un cine que no es cine de autor, que no es un cine para festivales, que no son películas complicadas que te primen el cerebro. Por ejemplo, ¿cuáles películas, 5 películas que tú recomiendas? Películas comerciales, por ejemplo, está El Practicante, que es una película española que es producida por Netflix. Okay. Está protagonizada por Mario Casas. Es una película que te va a mantener, de suspenso, te va a mantener durante 1 hora y media. En lo personal, para mí, baja un poquito al final, pero lo que pasa es que Netflix les pide a los realizadores que se adapten a sus exigencias. Y me parece que esa película sufrió por ahí. Okay, también está Enola Holmes, que es la hermana de Sherlock Holmes. Es una película para adolescentes, okay, pero pásate un rato ameno, sin exigir mucho. Okay. Bueno, pues ahí la tiene. ¿Otra película más que recomiendas? Sigo con, por ejemplo, hay una película que se llama Crímenes de Familia. Wow, sí, la vi. ¿Te gustó? Sí, me gustó. A mí me gustó mucho también una que se llama The Hater, como el odiador, que es polaca. Y esa película quizás sea, no sea tan comercial ni tan sencilla como puede aparentar. Y para mí la mejor película de Netflix en lo que va de año es The Devil All the Time, el diablo a todas horas. Sí. Muy recomendada esa. Exactamente. Ahí está el vampiro de Twilight. Y para mí, a él tienen por lo menos que nominarlo al Oscar como mejor actor de reparto. Muy bien, chévere. En términos de series que tú recomiendas actualmente que están en Netflix, que la gente la puede encontrar fácil, ¿cuáles? Te voy a decir de mis favoritas. Uh-huh. Está The Alienist, El Alienista, que es una serie de suspenso, es un thriller, y trata de un asesino en serie en New York en el siglo XIX. Es una serie, primero la puesta en escena es impresionante, vestuario, la ambientación, pero los actores hacen un trabajo impecable. Aparte de que la historia, hasta el final no vamos a saber quién es el asesino. Okay. Y no, nos va a mantener, mira, en vilo totalmente. Vamos a estar... Es una película tipo, como el momento que está viviendo aquí, que hasta el final no se va a saber quiénes van a caer presos. O sea, es una serie. Okay. En Netflix solamente está una temporada. Ok, bien. Entonces, ¿otra serie que tú recomiendas? A mí me gustó muchísimo Fargo. He visto 2 temporadas. Fargo es un spin-off de la película del mismo nombre, Los Hermanos Coen, del año 95. Están en el mismo universo de la película, pero en épocas diferentes. Ellos se fueron a los años 70 y se fueron a los años 80, si no me equivoco. Y en esas 2 temporadas vamos conociendo unos personajes que están de una manera u otra ligados con los personajes de la película. Pero en ambas temporadas la historia no pierde calidad. Es una historia de esas que tú te quedas alucinando, como dicen. ¿Y cómo se llama esa? ¿Cómo se llama esa serie? Fargo. F-A-R-G-O. Fargo. Ok, Fargo. Perfecto. Dime otra serie que tú recomiendas.
También me gustó mucho Damnation, que es Nación Maldita. Aquí mezcla, es en Estados Unidos de inicio del siglo XX. Y es un western. Y son un pastor de una iglesia protestante y un forastero que llega al pueblo. Unas situaciones que se van presentando. Y entre estos dos son antagonistas, hay unos vínculos que los vamos a ir descubriendo. De Europa, en Netflix hay series como 13 mandamientos, que es de Bélgica, que es un asesino en serie. Hay una serie italiana que se llama Il Processo. Tú dices que la de Europa que se llama 13 mandamientos. 13 mandamientos. Wow, 13 mandamientos. La voy a buscar porque yo no la había visto. Y te van a explicar por qué 13 mandamientos, ¿eh? Ok, sí, 13 mandamientos. Ok. Exacto. Uh-huh. También está El Proceso. El título original es Il Processo, es italiana. Es una serie donde acusan a una joven de haber asesinado a alguien y ella se defiende, busca abogados para que la defiendan, pero eso se vuelve un arroz con mango ahí, Manolo. Okay. Y si te gustan los vampiros, está Drácula, que mira, está... Drácula está pegado entre los urbanos, entre los artistas urbanos, Drácula está pegado. Sí, porque yo cualquier cosa te mandan a hacerle una felación a Drácula. Sí. Tú viste también Mesías. Vete, humíllatele a Drácula, sí. Humíllatele a Drácula. Entre ellos. Bien, ¿sabes qué? Quería también preguntarte, por ejemplo, en el caso de serie o películas latinoamericanas, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia se hizo muy popular en un tiempo por las narconovelas. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, ¿actualmente hay series colombianas que tú puedas recomendar? Mira, yo comencé a ver la del Robo del Siglo y honestamente me aburrí. Sí, la de mí también. No prefiero sé, la película, no, la versión original, la película argentina, se acabó. La película espectacular para mí. Pero sí te puedo recomendar que está en Netflix la serie Monzón, que es sobre la vida de Carlos Monzón, el boxeador, okay, que se hizo famoso primero, sí, como el buen boxeador que era y luego por su trágico final. Monzón, ok. Sí, también hay una serie brasileña que se llama Irmandade, eso quiere decir hermandad en portugués. Uh-huh. Y, wow, esa serie es cruda, tiene acción, tiene drama, tiene de todo. Está muy bien realizada. Ok. Son series latinas. Series latinas, perfecto. Series españolas. Mira, a mí no me gustó La Casa de Papel. A mí no me gustó Vis a Vis. A mí no, yo no. Con los españoles como que no he cuadrado mucho. Porque, caramba, me gustó mucho La Catedral del Mar, que me pareció excelente. ¿Cómo se llama? Pero es que La Catedral del Mar. La Catedral del Mar. Exacto. Me gustó muchísimo. Ok. Pero también me gustó una que quizás no es tan popular, que se llama 45 Revoluciones y trata sobre el mundo discográfico de los 60-70. Ok. Cuando tú recuerdas los LP y los discos 45, ¿verdad? Ok, sí, sí, sí. Sí. En el caso de México, a mí no me atrae mucho la película mexicana. Últimamente, como que México, yo entiendo que perdió el timing. Para mí, para mi gusto, el que le encanta, se lo respeto. Pero, ¿película o serie mexicana que tú recomiendas? Monarca. Monarca, ok. Sí, esa serie trata sobre una familia que tequilera en Guadalajara.
Y muere el padre es asesinado, el patriarca de la familia, y comienzan las investigaciones de quién lo mató, por qué lo mató, y quién va a ser el heredero, el que va a suceder al papá. A comandar el negocio. Exactamente, sí. Ah, muy bien, Monarca. ¿Es otra película o serie? ¿Es película o es serie? Monarca. Es una serie. Serie, ok. ¿Otra serie o película mexicana que pueda recomendar? Película mexicana. Espérate, que se me está escapando el nombre de esta película que es. Tú sabes la edad ya, Manolo. No, por ejemplo, ahí está El Infierno, está La Ley de Herodes. Sí, pero esas son de Luis, de Luis Estrada. Ajá. Ok, Chicuarotes. Chicuarotes. Está en Netflix. Ajá, ok. Chicuarotes. Esta es de dos muchachos que se suben a los camiones, como le llaman a las 11 en México, uh-huh. Y ellos se visten de payaso, hacen el show para que la gente le dé dinero, pero si no le dan dinero, pues ellos asaltan el camión. Entonces, ellos quieren salir de esa zona marginal que viven, okay. Y van a cometer un crimen mayor y la cosa se le va a complicar. Mira, tú sabes que hay una película que yo vi hace tiempo, una consulta personal ahora que te voy a hacer, para podérsela recomendar a la gente a ver dónde la puede encontrar, porque yo no he podido volverla a encontrar. Y es Siete Cajas. ¿La conoces? Esa es paraguaya. Paraguaya, Siete Cajas. Sí. Mire, yo te voy a recomendar un website donde la van a encontrar en calidad espectacular, HD. Okay. Es subadictos.net. ¿Sub cómo se escribe? ¿Su así mismo? SV, como de adictos, de suburbio. Sí. Ok. Entonces, cuando entren al website, tienen que inscribirse, no hay problema. Este website solamente funciona para PC y laptop. Creo que tablet también lo pueden usar, pero en celulares no le va a funcionar. Uh-huh. Entonces se inscriben en el website, se van, arriba dice índice de cine. Se van ahí, entonces le va a aparecer un menú donde están años y también están banderas. Se busca la bandera de Paraguay, le dan ahí y ahí le van a aparecer todas las películas de Paraguay que están en este website. También hay cine dominicano, el de Estados Unidos, hay miles de películas españolas de en todo el mundo. Adictos.com. No, .net. Ah, .net. Yo le puse .com. Ok, exacto. .net. Oye, mira. Y sí, ya que estamos hablando de este website, uh-huh. Ellos tienen un website, hermano, que se llama Asia-Team de equipo en inglés, .net, y ahí solamente es películas asiáticas. Ahí japonesa. Coreana, China, Hong Kong, están ahí. Bien, óyeme bien. Te voy a ser honesto. Yo he quedado anonadado, patidifuso, mega sorprendido. Óyeme, con la caterva y la cantidad tan sorprendente de conocimiento de películas en streaming que tú tienes. Por consiguiente, como yo quedé aturdido, y imagino que la gente quedó aturdido, porque la gente dice, ¿cómo la noto? ¿Cómo la tengo? Yo quisiera que pudiéramos semanalmente ir hablando de eso. Claro que sí. Sí, la próxima yo semana notamos, porque siguiente. Yo quiero ahora pedirle a la gente que cuando vean este video, escriban abajo en los comentarios de qué ustedes quieren que hablemos en términos de películas, de cine, qué ustedes quieren que les recomienden, de qué ustedes quieren que le hablen, porque esta es la primera entrada, el primer round de nosotros. Y me parece un mundo muy interesante. Yo creo que a la gente le es muy interesante conocer recomendaciones, incluso de estrenos que puedan llegar, que tú puedas recomendar, de website donde la gente puede entrar, de plataforma donde la gente puede... Hay un mundo infinito. Entonces, para que la gente pueda enriquecerse, vamos a hacerlo esto una vez a la semana. Perfecto. Así bien. Va a ser.
Entonces, una vez sí, la semana señor. Preparamos, yo voy a ver los comentarios. La gente de abajo va a escribirnos lo que quieran saber, lo que quieran encontrar, lo que quiera que les recomienden. Ya pueda ser por género de cine o género en serie, lo que la gente desee, para enriquecer la gente. Óyeme, porque es infinito. Realmente es interesante, infinito, todo lo que estamos... Y para la gente que le gusta disfrutar de series, películas y todo eso, pues puedan nutrirse contigo, Rafael. De verdad que sí. Mira, yo comencé con los streaming y los download en el 2007, porque cuando el internet aumenta la velocidad, ya pasamos de un mega, uh-huh. Muchas películas que yo veía que estaban en los festivales, que no llegaban a los cines del país, yo me quedaba oliendo donde guisan, porque yo la quería ver. Yo amo el cine. Yo amo el cine en todo el sentido de la palabra. Entonces, un amigo me dice, no, entra aquí, entra allá. Y de ahí tú comienzas a cucutear. Busca por aquí, busca por allá y van apareciendo. Hay muchas páginas, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, porque hay muchos virus en estas páginas y de las que les he mencionado, vamos a decir que son las más potables. Ok, muy bien. Navegar sin problema. Perfecto. Gracias, Rafael, infinitamente gracias. Te esperamos la próxima semana ya. No pondremos de acuerdo qué día de la próxima semana. Recuerde la gente, aquí debajo, en los comentarios, dejar lo que ustedes quieran. ¿De qué usted quiere que hablemos? ¿De series que quiere que hablemos? ¿De qué usted quiere que les recomienden? ¿De plataforma que quiere que les recomienden? De lo que usted quiera. Usted lo pide, yo hago la lista y todas esas son las preguntas que le voy a hacer en la próxima entrega a Rafael. Rafael Cine. En Zumba. Yo tengo un website, Manolo. Ok. RafaelCine.com. Ok. Y en Instagram yo estoy publicando contenido exclusivo para los que me siguen en mi cuenta de Instagram, que es @RafaelCineRD. Los sábados hago live en vivo. He estado contando historias de terror y también entrevistas con personalidades del mundo del séptimo arte. Espero tenerte por allá pronto. Perfecto. Para que hablemos de tu carrera como actor. Muy bien. Gracias, mi hermano. Bueno, señores, recuerden que a ti las gracias, Rafael. Recuerden que Zumbando llega bajo el patrocinio de The Freedom. The Freedom para dominicanos y dominicanas que tienen problemas de mal crédito, tienen problemas también de bancarrota. The Freedom te resuelven eso. Llámalo 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Intentamos todos los días, en cada momento, diariamente, traerle contenido interesante en esta plataforma que es Manolo Zuna DG. Gracias, Rafael Cine. La próxima semana nos vemos. Ya lo saben, señores, aquí debajo pongan sus preguntas, que la próxima semana esas son las preguntas que le voy a hacer a Rafael sobre cine, streaming, plataformas, películas y series. Gracias, mi hermano. Bien. Bye, bye. A ustedes las gracias. Dios los bendiga.